Buenos días, hoy es 19 de noviembre, son las 7 de la mañana y un poquitín, y hace exactamente 4 años que aterrizamos en Australia. Dios, hace 4 años estábamos ahí en la fila de inmigración, con las maletas ahí bien organizadas para que no nos dijeran nada de ni nada de lo que traíamos. Buenos días. Ay, Cari. Llevas 4 años en Australia conmigo. Te dejaste aquí trabajando duramente. Te voy a ayudar un poquitín. Qué guay, Cari, cómo está todo ya. Mira, ya está casi a punto todo. Nos queda esa rayita de ahí abajo. Sí. ¿Cómo molas, Cari? Pues buenos días otra vez. Ayer no hablábamos más. Madre mía. Pues nada, vamos a seguir haciendo jardín. Sergio puso el aspersor aquí. Y él está ahí trabajando duramente. Me de mí. Es que me hace mucha gracia lo abstraída que tienes que estar en agua para que hagas. Sí, pues sí. Sergio se está riendo de mí porque hago ruiditos. No, tú tienes bandas, te pones banda sonora. Tengo banda sonora, vale. Yo creo que eso yo creo que no ha salido nunca los vídeos, ¿no? No lo sé, pero explícalo. Lo hago cuando estoy despistada y yo qué sé. Pues eso, que yo cuando estoy haciendo algo, hago ruiditos, hago ¡pium! Sergio, le hace mucha gracia. Pues como ahora, ahora, por ejemplo, puse la cámara aquí arriba y cuando giré la pantallita hice ¡piu! Y me dices, es que no entiendo por qué lo haces, porque tampoco era un momento de acción. Pero ya no, yo no hago en plan pañum, pañum y cosas así. No sé, pero. Y ahora yo creo que lo hago menos. Cuando vivía yo en Madrid, ya te dije, lo tuve que dejar de hacer, tuve que ser consciente y decir, voy a dejar de hacer esto. Pues donde pongan el East Kitchen. Allá, creo. Y lo tuve que dejar de hacer porque una vez que entré en el metro de Madrid, entré en plan corriendo porque se estaban cerrando las puertas y hice ¡fium! Así en voz alta y me miró todo el mundo del vagón. Entonces dije, uff, vale. Estamos yendo al parque con Trantor que está ahí atrás. Pero entonces vamos a desayunar. Vamos a desayunar a un sitio nuevo. Mira el Trantor. ¿Vas a dar el pachel de eso? Sí, se está portando muy bien. Más o menos. La cafetería es súper chula. Tiene mogollón de plantas. De hecho, estamos dentro de un centro de plantas. Vamos. Qué bonito. Y acabamos de desayunar. ¿Vamos? Ya está Trantor por ahí, explorando. Ese perro de ahí es súper bonito. Me está mirando Trantor como diciendo, me lo voy a comer. No veo a Trantor. Mira, se sienta a esperarle. Tenemos aquí a Trantor, que ya está todo cansadete. Y mirad. Esta es Marley. Y está enfadada con un perro que está por allí, por lo visto. Está ahí, vamos. Te diciendo, no te acerques, que estoy muy loca. Bien, bien. Oh. ¿Qué pasa? Nos está defendiendo. Voy a no vamos a
parque, que hace bastante calor. Trantor está cansadete ya. Trantor, no te retuerzas. Así, muy bien. Está cansado y tiene calor, hombre. Y en el parque hay fuentecitas para que beban los perros, pero es que Trantor nunca bebe. Ahí, nunca bebe fuera de casa. Y nada, que nos vamos para casa a... Si se tumba como normal, se le está dando el sol, yo creo que le molesta. Pobrecito, está muerto de calor. Voy a poner el aire más fuerte. Sí. Para que le llegue a él un poco. Ay, pues... ¿Qué voy a decir yo? Ah, sí. Que desde el miércoles, creo, o el jueves, no me acuerdo cuándo me llamaron, tengo ya esta información y no os lo había contado porque la semana pasada no estaba grabando vídeos y el viernes porque... ¡Ay! Y el viernes porque estaba muy liada con el curro y tal y no quería yo meterme en este tema, pero que ya tengo fecha para la operación. Casi se me olvidó contarlo ya. Me llamaron pues el 16, que no me acuerdo qué día fue, pero miércoles o jueves. Y tengo fecha para el 15 de diciembre, justo un mes desde que me llamaron. Bueno, el preoperatorio lo tengo el día 7 de diciembre, pero nada, eso que ya... Yo ya estoy tranquila porque ya sé que para Navidades va a estar hecho, porque si no como que se iba a retrasar mucho ya. Así que eso, el día 7 iré al hospital y veré a la enfermera, al médico, al anestesista y creo que a nadie más. Y entonces ahí pues me harán las pruebas que tengan que hacerme, las normales de un preoperatorio. Veré al médico pues, por si tengo alguna pregunta, alguna duda y eso. Y ya está. Así que mira qué bien que habíamos reservado a la niñera el fin de que viene. Porque antes de dejar a Trantor con la operación, pues queríamos... dejarle por lo menos una noche con la niñera esta de perros que encontramos, pues para ver qué tal se llevan y eso. Entonces reservamos para eso el fin de semana que viene y nosotros nos vamos a ir de viaje. ¿Qué contamos? No, ya cuando le da el viaje. Se quedan con la duda. ¿Y si lo llevaremos el sábado por la mañana? Y nosotros nos vamos de viaje y luego volvemos el domingo por la mañana y lo recogeremos pues a última hora de la mañana o a mediodía o así. Y nada, ya tengo ganas de ver qué tal se llevan. Yo creo que bien. Pues tanto es tan tranquilín el pobre y tan buenín que no sé, no da problemas ni nada. Y la chica esta pues tiene una casa unifamiliar, independiente, con su jardín vallado y todo eso. Así que yo creo que Trantor va a estar bien. Sin problemas. Bueno, pues antes de ponerme a hacer la comida, que ya son las 12:00, vamos a acercarnos hasta Bunnings a comprar un par de cocinas que nos hacen falta. Le voy a dar una orejita a Trantor. Y no. Ah. Así. Muy bien. ¡Oh, qué rico! ¡Madre, qué calor hace! ¿Veis esta diferencia de color? Importante. Pues resulta que yo estaba regando aquí con el aspersor viniendo desde allí, ¿no? Que está conectado en el grifo de ahí. Y lo traía para acá. Y la manguera solo llega para que el aspersor lo traiga hasta aquí. Entonces solo riego hasta ahí. Entonces ahora vamos a comprar un par de cosillas para arreglar esto, para poder regar bien todo el jardín. Hola, Trantor. Ya volvimos. Mira cuántas pijadinas compramos. Mira. ¡Oh, qué pequeñas! ¡Oh, qué bonitas! Bueno, eso y un cajón. Espera, que lo enseño así rápido. También compramos esta cesta para los tuppers, porque el que teníamos aquí, que es este... Al tener estos
se dice, estos alambritos así que sobresalían por abajo. Cuando lo metíamos y sacábamos de aquí, pues pegaban en esos alambres en cada uno de estos. Y se movía mogollón la estantería y me daba un poquito de carne. Entonces cogemos este, que se mueve mucho mejor. Y aquí quiero meter yo todas mis cosas de repostería, que ahora están aquí arriba, todas ahí metidas, que no sé ni lo que tengo ni lo que dejo de tener. ¿Veis? Todo ahí, ¡hala! Entonces lo quiero meter aquí un poquito más organizado. Y ahora me voy a poner a hacer la comida, que vamos a hacer hamburguesas caseras. Pero lo que yo hago es tostar el pan. Y para tostar el pan le pongo mantequilla. Y estaba dura, porque estaba en la nevera. Entonces lo voy a dejar fuera, que le dé el solecito y que se ablande un poco. Y mientras, Sergio y yo vamos a colocar pues todo lo que compramos ahora en Bunnings, que es para el sistema de riego del jardín de atrás. Que aquí, como no vamos a... ¡Uy! ¡Qué calor! ¡Oh, qué calor! A ver, tranto. Hay que cerrar, que si no, nos morimos de calor luego. Esto lo pongo aquí al solete. Pues como os decía, eso, aquí solo he estado regando hasta esa raya de ahí, porque ya no me llegaba para allá el aspersor. Entonces, para eso compramos... Bueno, y aquí pasaba lo mismo. Tenemos un grifo moradito de estos de agua reciclada y lo quería usar. Entonces fuimos a comprar el adaptador este, porque ya os comenté que los grifos estos enroscan hacia lo contrario y tienes que comprar un adaptador para poder usarlo. Compramos también un temporizador de estos para poder poner yo a regar y olvidarme. Ay, entonces compramos un par de... no sé cómo se dice... A ver, que os lo enseño. Compramos estos cacharros, que son para pinchar así en el suelo, y que tienen todos estos modos de... ¿no? Diferentes formas de que salga el agua. Entonces las hay, pues, para que salga en cuadrado, en redondel, en no sé qué, en tira, en... bueno. Una maravilla, vamos. Ay. Entonces así creemos que se va a adaptar bastante bien a esta forma, y luego queremos poner también por aquí, por esta tira, porque es que mirad, está amarilla, que cuando riego solo llega hasta aquí además. Entonces queremos regarlo todo bien. Y lo bueno de estos cacharros es que son conectables entre ellos, o sea, tú puedes pones una manguera que entre por aquí, y luego aquí pones otro conector y otra manguera que se enchufa con esta, entonces solo nos hace falta ese grifo y podemos regar todo. ¿A que sí? High five. Bueno, pues esta es nuestra obra. Ahí están los dos aspersores, se llaman eso. Están los dos aspersores regando una zona más o menos que están en cuadrado, ¿no? Sí. Pues encuadrada, eso. Y luego aquí tenemos esta manguera, que es de estas que tienen muchos agujeritos, y veis que está... Por ahí llega un poco hasta arriba, pero por aquí llega al suelo nada más. O sea, no está mojando para aquí. Ay, y nada, vamos a dejarlo así un ratito y a ver, luego salimos a ver cómo está de... O sea, si hay zonas secas y eso, por si tenemos que reposicionar las cosas. Y yo creo que luego lo que haremos también, porque esta era una manguera larga que cortamos por la mitad, porque era demasiado larga. Y yo creo que todavía cortaremos esa por la mitad para usar un cachito ahí y otro cachito aquí, para que no haya tanta manguera por ahí por el medio, vamos. Mira, vamos a hacer la comida. Pues esto es nuestra comida. Una hamburguesa con el pan bien tostadito. Y luego pues lechuga, condimentos varios. Este, sobre todo. Chalota frita, o sea, cebolla frita. Que está buenísima. Y patatas fritas dulces. O sea, boniato. Creemos que sí. Creo que es boniato. Aquí se llama patata dulce, porque es, pues, es mucho más sana que la patata blanca normal y corriente. Está muriendo de sueño.
que lo mojo para cada lado. Santo lo que quiere dormirse, pero está esperando que le demos un trocito de comida. Yo le tengo preparado aquí un trocito de hamburguesa, que le dará un cachín. Y se está ahí esperando. ¡Ay, qué sueño! Tin, tin, tin. Tin, tin, tin. Creo que no estoy despierto. Y eso que veis no es que tenga el ojo rojo. Tanto a la cama. Que no, que estoy despierto. Eso que veis no es que tenga el ojo rojo. Es el tercer párpado que tiene dentro que lo tiene medio cerrado. Porque se está durmiendo. A la cama. Porque era la mitad delante, de, o sea, la cabeza y las dos patas delante. Estaba partido por la mitad completamente. Y le dije, pues fíjate que Trantor me vino el otro día con medio lagarto de lengua azul y me dice, ¿era la parte de la cabeza? Y le dije, sí, o sea, es que el mío me trajo la parte de la gola. Dios mío, qué majo, compartiendo.